Hola a todos, es tu profe favorito, ¿cómo me llamo? Oye, espera, 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 espera. Sí, la primera pregunta que tienes es, ¿cuál es la información de contacto de Eddie? Y sí, es buena pregunta, es en la descripción, voy a colocarlo en este video, quizás aquí, pues no, no aquí, pues Aquí, allí, en algún aquí. lugar. Pero Eddie, por favor, porque quiero que todo es claro para las personas que quieren saber más sobre tus servicios o quieren sus servicios, ¿cuál es tu email? Hola, mi email es info, INFO, Ah, sí. arroba, imilandcanada.com. Y Milan es imilandcanada.com. info@imilandcanada.com. Perfecto, entonces creo que todos han escuchado eso y probablemente aquí en algún lugar sí hay más información sobre eso. Y también en la descripción y también en los comentarios voy a escribir el email de Eddie. Nadie puede decir que no saben. Entonces, una introducción rápida sobre este video. Vamos a hablar sobre Ontario hoy, pero antes de eso, pues estudiar en Ontario, ¿no? Vas a explicar cómo estudiar en Ontario. Pero antes de eso, si es la primera vez que los estudiantes te han visto, explica el proceso de conseguir tus servicios. Te mandan un email y después, ¿qué pasa después de eso? Bueno, yo soy consultante de migración canadiense. Yo puedo traerte a ti a Canadá. ¿Y cómo funciona en nuestro sistema? Es que tú me contactas por medio de un email. Tú me dices si tú quieres que yo evalúe tu perfil para ver cómo vienes o si sencillamente ya sabes lo que quieres hacer y quieres mi asesoría. Si tú quieres que yo evalúe tu perfil, tú me lo dices, yo te envío a ti un formulario el cual tienes que llenar con una información que yo te pido. Esa información me va a dar la capacidad de determinar si tú eres viable o no para venir a Canadá. Cuando yo descubra si eres viable o no, te voy a decir, mira, eres viable para venir como profesional o como estudiante. Vamos a hacer una cita. Vamos a proceder a pautar una cita, la cual es una consulta legal, como cuando tú vas al médico o a un abogado, igualito, pero por Skype. En esa consulta yo voy a evaluar tu perfil, el cual lo voy a tener en la mano, en el papel que tú me vas a enviar. Y te voy a dar entre dos, tres, cinco opciones, muchas opciones para que vengas a Canadá. Las opciones van a ser explicadas con precios, costos de nada más el precio de aplicar al gobierno, pero qué hay detrás de eso, cuánto cuesta lo que vas a estudiar o cuánto cuesta la visa que vas a obtener. Además de eso, te digo cuánto tiempo se demora en recibir. Y una vez tengamos todas las opciones bien pautadas, tú vas a decidir conmigo cuál opción te conviene más. Y esta es la opción que vamos a escoger para que vengas a Canadá. Sí, entonces, de verdad, Eddie hace todo y es su trabajo. Y sí, Eddie tiene mucha paciencia, pero para las personas que no saben qué, no sé, detallado es el trabajo de Eddie y qué buen trabajo ella hace para las personas que quieren emigrar a Canadá, es un trabajo como cualquier, como Eddie dijo, como médico, como abogado, como cualquiera. Entonces, no quiero escuchar de mis estudiantes preguntando a Eddie para consultantes gratis. Sí, no quiero Consultas escuchar gratis. eso, porque sí, eso no quiero tener estudiantes mal educados. Ah, listo, entonces hoy hablamos sobre Ontario. Ontario es, pues, supongo que puedo dar una introducción a esta provincia de Canadá, porque soy canadiense. Ontario es la provincia más grande de Canadá, tiene la población más grande de Canadá. Es muy grande, todo grande en Ontario y piensan que son muy, muy importantes. Yo no soy de Ontario, soy de Alberta y sí burlamos mucho a las personas de Ontario, pero no tanto como las personas de Quebec. Y también Ontario es la provincia más importante por la población y por la economía. Entonces, Eddie, vas a hablar sobre estudiar en Ontario, ¿no? Entonces, ¿hay algo diferente que estudiar en Quebec o qué pasó con Ontario? Sí, es diferente. A ver, primero. En Ontario está Toronto. Entonces, para aquellas personas que quieren irse a Toronto, saben que tienen que usar este plan de inmigración que les voy a explicar hoy. Pero antes de explicar con el plan, voy a explicarles a los que están llegando hoy
¿por qué Kyle y yo nos enfocamos en el área educativa para Canadá? Sí, Muchos de sí. nuestros estudiantes no tienen la capacidad en cuanto a algunos profesión porque se acaban de graduar de high school o de la universidad, lo cual les quita la capacidad de aplicar como profesionales para venir como residentes por medio del Express Entry, u otros sencillamente no hablan inglés. Tienen perfiles profesionales increíbles, pero no hablan inglés. U otros tienen perfiles profesionales increíbles, tienen muy buen inglés, pero tienen una edad muy alta. Entonces, esa edad les quita los puntos que necesitan para poder entrar al Express Entry. En todas estas tres situaciones, siempre hay una solución. Hay gente que dice, no, es que yo no hablo inglés, no puedo ir a Canadá. No, es que yo no tengo experiencia profesional, yo no puedo ir a Canadá. No, es que yo ya estoy muy adulto, yo ya estoy muy viejo para ir a Canadá. Kyle y yo queremos decirles a ustedes, a estas tres personas, que sí hay formas de venir a Canadá. ¿Y cuáles son estas? Como estudiantes. Entonces, hoy vamos a hablarles de Ontario, es decir, Toronto, por ejemplo, u Ottawa. Y Ottawa es, porque muchas Exacto. personas de otros países no saben eso, Toronto no es la capital de Canadá, Ottawa es la capital de Canadá. Exacto. Entonces, Toronto ofrece, bueno, perdón, Ontario ofrece tres programas de migración para estudiantes. ¿Cuáles son estos? Primero, International Student with a Job Offer. Segundo, International PhD Graduate. PhD es un doctorado. Y el tercero, International Master Graduate. Estos dos son muy parecidos. Voy a empezar con el primero, que es International Student with a Job Offer. ¿Para quién es este programa? Este programa es para personas que se acaban de graduar de high school y no tienen una carrera universitaria, es decir, una carrera o una licenciatura que les permita hacer o un PhD, un doctorado o un máster. Entonces, esto es para aquellas personas que están en un nivel más bajo de educación. ¿Qué pasa aquí? En este caso, la persona que estudia en Ontario por al menos 2 años de college, repito, college no es colegio como en Sudamérica, college en Canadá es el paso previo a la universidad, es una carrera técnica. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Si vas por este plan. Primero, tienes que estudiar 2 años de full time diploma, es decir, 2 años de tiempo completo en educación en una ciudad de la provincia de Ontario. Segundo, tienes que aplicar 2 años después de haberte graduado, máximo. Y tercero, lo más importante es que tienes que tener una oferta de trabajo en Ontario. Esto es súper importante. Sí, porque Una oferta de tenía trabajo preguntas sobre profesional. eso, porque se llama, como, no, no, With job yeah, with offer. job offer, entonces, ya, yeah, en el comienzo no escuché job offer, pero es, bueno, no sé, ¿sabes? Porque si es de una persona, es para una persona que una educación muy baja, ¿cómo van a ganar un job offer? Eso es lo que complica a esta situación. Bueno, depende, porque por lo menos si te gradúas de una carrera técnica, por lo menos business, hay mucho campo de trabajo. Entonces puede que consiga a la persona cuando se gradúa del college una oferta de trabajo al graduarse y comenzar a trabajar. Por esto, en este caso, las personas que quieren aplicar por college, yo siempre recomiendo Quebec, porque Quebec al graduarte no te piden job offer. Te quitas de encima el miedo de que si no consigo trabajo no tengo residencia. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una provincia y la otra. Pero bueno, nos enfocamos en Ontario hoy. Te gradúas del college en Ontario después de estudiar 2 años. Terminaste los 2 años de estudio, conseguiste trabajo. Tienes una job offer, que es el contrato. Es la constancia de que sí vas a trabajar. Cuando tengas eso en tu mano, aplicas la residencia permanente. Aplicas por la provincia, no por federal. Entonces, estudiaste 2 años, vives en Ontario, tienes tu contrato de trabajo y aplicaste. El contrato de trabajo tiene que ser profesional, no puede ser un contrato de trabajo de niñera o de bartender o de mesonero, no. Un trabajo profesional, es decir, de Sí. escritorio, de mesa de escritorio, oficina. Cuando tengas esos requisitos, aplicas la residencia. Sí, entonces con esto no necesitas el job offer antes de venir a Canadá, necesitas No, cuando te gradúas. te gradúas del Ah, colegio. que okay, ¿Okay? Esta es la primera forma. sí. Esto es para, repito, para niños
jóvenes que quizás acaban de graduar de high school y quieren estudiar en Canadá, esta opción es perfecta. Pues, ¿cuánto? Entonces, porque dijiste jóvenes, entonces, ¿hasta cuántos años? Ah, no, para estudiar en un college no hay edad. Pero yo me Entonces, enfoco para en todos, pero mejor para para todos. jóvenes. Pero lo que pasa es que esto, Ontario, sí, por lo menos, tú ya eres un estudiante de universidad que te acabas de graduar de ingeniero, de abogado, de odontólogo, de arquitecto, de diseñador. Si tú ya eres un profesional, olvídate del college y enfócate en máster o PhD. Por eso digo jóvenes porque son las personas jóvenes las que no tienen, en Sudamérica por lo general, las que no tienen diploma profesional, sino niños que se acaban de graduar de high school. El college es recomendable. Pero igual, si tú sencillamente terminaste tu high school y te enfocaste a trabajar y trabajaste por los años de tu vida enteros y de repente dices, ya, quiero irme para Canadá, pero no tengo universidad, high school es la opción. Perdón, college es la opción. En Canadá no hay límite para estudiar el college, límite de edad. Puedes estudiarlo aquí a cualquier edad. Ahora voy con las 2 y 3. Estas 2 y 3 es para personas que ya tienen una carrera profesional y quieren estudiar un máster, que es un posgrado, o un doctorado. Estas dos son parecidísimas. ¿Qué pasa aquí? En estas dos, la ventaja enorme es que no tienes que conseguir contrato de trabajo. Es decir, estudias tu máster, que por lo general es 1 o 2 años, te gradúas, pides la residencia. O estudias tu PhD, que son entre 4 y 5 años, es más largo, te gradúas y pides la residencia. No tienes que buscar trabajo, no tienes que tener nada. Nada más con estudio ya eres residente. Perfecto. En todas estas opciones tienes que vivir en Ontario, tienes que estar dispuesto a vivir en Ontario. No es que, bueno, salgo de residencia por Ontario y luego me voy a Vancouver. No. Tienes que quedarte en Ontario porque es la provincia la que te selecciona. Ahora, digamos que pasaron las 3 opciones. Estudiaste el college, estudiaste el máster o estudiaste el PhD. ¿Qué haces después de que te gradúas? Automáticamente terminas la universidad o el college y aplicas a un Postgraduation Work Permit. Este Postgraduation Work Permit va a ser por el mismo tiempo que estudiaste, sea 2 años o 1 año o 4 años, te va a dar la capacidad de estar legal en Canadá mientras aplicas la residencia. Es súper importante recordar esto. No puedes en ningún momento quedar ilegal en Canadá. Mucha gente termina de estudiar, por alguna razón del mundo que no entiendo por qué, terminan de estudiar el college o la universidad y se les olvida que tienen que aplicar el Postgraduation Work Permit. Se les olvida, se ponen a buscar trabajo, no sé qué, y se les va y pasan los 90 días y quedan ilegales. Y ya no pueden pedir el Postgraduation Work Permit y ya no pueden aplicar la residencia. Entonces, eso es muy importante, Es importante. definitivamente. Sí. Y tenía una pregunta sobre eso. Sí, entonces, este Post-Graduation Work Permit, pues no nos dijiste que es 90 días en que necesitas aplicar, pero tan pronto como lo tienes, tienes un año para conseguir un trabajo. O no, depende de cuánto tiempo estudiaste, ¿sí? Exactamente, porque Entonces, si el estudiaste un postgraduation es el año, mismo tiempo. si estudiaste un año, recibes un año para conseguir un trabajo, ¿no? Exactamente, exactamente. Perfecto. Si estudias 1 año, tu postgraduation work permit es de 1 año. Si estudiaste 2, va a ser de 2. Si estudiaste 3, va a ser de 3. Cuando es de 1 año, es un poco, por lo general, no va a ser de 1 año porque si tú estudias el college, va a ser máximo 2 años. Va a tener 2 años para conseguir trabajo. Pero si estudias el máster o el International PhD Graduate, va a ser de 1 año el máster y 3 años o 4 años el otro. Pero, por ejemplo, el máster, que es nada más 1 año, no tienes que preocuparte de que si en ese año no conseguiste trabajo, porque, repito, no necesitas trabajar para poder pedir la residencia. Pero ¿qué te va a dar ese work permit? Te va a dar la capacidad de estar legal en Canadá mientras Canadá procesa tu aplicación. Porque durante el proceso de aplicación tienes también que estar legal. Sí. Si pides la residencia ilegal, te la van a negar. Sí, es muy serio aquí, definitivamente. Y pues no hemos hablado sobre el inglés, pero ya podemos hablar un poco sobre las universidades. Pero de mi experiencia con mis amigos latinos que han estudiado en las universidades, pues para
entrar a las universidades, o bueno, sé sobre los, pues creo que los colleges no son tan estrictos con sus estándares Bueno, del inglés, pero con pues sí. universidades, muy alta, ¿no? En Ontario, los colleges, yo no sé porque yo no trabajo con college en Ontario, pero he tenido como cuatro clientes que han venido a mí porque están desesperados porque aplicaron un college en Ontario y no tienen el nivel que les pide el college. Les piden un CLB 7 o un CLB 6. Y eso es un nivel alto de inglés. Entonces, en Ontario son un poco más exigentes con el área de inglés, tanto college como universidad, para máster, para carrera de universidad o para PhD, el nivel de inglés es alto. Hemos conseguido y me he dado cuenta que en ese caso, para aquellas personas que tienen un buen nivel de inglés, o sea, no necesitan estudiar un curso de inglés porque tienen un buen nivel, pero quizás les hace falta un poco de escritura, les hace falta un poco de gramática, Sí. hemos conseguido con tus estudiantes que la mejor opción es Quebec, porque los colleges en Quebec son un poco menos rígidos en cuanto a aceptar a estudiantes con nivel de inglés. Ellos son más rígidos en educación, pero cuando admiten es más fácil entrar. Sí. Siempre, miren, siempre hay una solución. Para cualquier punto de vista que lo vean, siempre hay una forma de Pues es buscar tu la forma. trabajo, ¿no? Siempre. Sí. Conseguir soluciones Y eso para es lo las que yo me personas que encargo. quieran, Exacto. sí. ¿Y por qué las personas paguen a Eric? Porque ella siempre, pues, no podemos prometer ¿cómo decir? Milagros, pero sí, ella hace todo posible para, sí, ayudarte con tus sueños de ir a Canadá. Entonces, pues Así es. sí, no sé si hay nada, hay algo más que necesites decir No. sobre eso. Ontario es bastante corto, ya, Sí, más nada. perfecto. Entonces, pues si aún estás viendo esta entrevista, pues Eddie tiene pues, un email, otra vez info@emmalandcanada.com, ¿ves? Algo así. Y si sí, la información en la descripción, en los comentarios, en el comienzo del video, en todas partes. Y sí, manda un email a Eddie. Y Eddie, Perfecto. muchas gracias por tu tiempo y nos Chao, vemos. chao, que estén bien.